Yo nací por encima del cortijo de la Palmosilla, un sitio que le dicen Mujica, allí nací yo. Allí nacimos nosotros tres. Un hermano mío que murió y dos que vinimos para acá, porque se llamaba Ignacio, que es igual que yo, se murió cuando entró eso del tifo, que le atacó mucho a los niños en aquella época. Y me pusieron a mí el nombre por él porque se llamaba Ignacio. Ahora vamos a bajar aquí. Allí nacimos tres. Nació mi hermano Pepe, el que se murió, y yo. Que mi hermano Pepe tenía 2 años más que yo. Yo estaba por ahí guardando animales con 6 o 7 años y me daban una peseta. Era comida. Aunque yo tenía una peseta, claro, en aquellos tiempos una peseta también era dinero. Pero, ¿qué se hacía con una peseta? Mucha gente, aquí en los campos no se pasaba mucha necesidad, digamos, de morirse de hambre, pero se pasaba mucha falta también. Pero aquí en el campo, es que era fuerte para las cosas, no pasaba falta, porque se iba a coger taganina, a coger caracoles, a coger palmitos, lo que sea, y se pasaba mejor. Pero en el pueblo no, en el pueblo era peor, el pueblo era peor. En el pueblo entre paderas no había nada que comer. Pues entonces en el pueblo no había como ahora, que hay de todo. Antes no había eso. Ahora sobra todo. ¿Cuándo sobra pan como sobra ahora? Nunca. Pero ahora como hay tantas panaderías y tantas cosas, pues sobra de todo. Hay tantas carnicerías, pues sobra la carne, todo. Pero antes no. Antes estaba todo más pobre, había menos ganado, había menos animales, había menos matadero para animales. Todas esas cosas se han perjudicado. O sea, ahora se ha perjudicado que hay de sobra todo. Hombre, alguna vez no había nada que comer y mi madre dice, mira, le voy a hacer un poquito de té. Ahora cuando me acuesto, tomaba un poquito de té. Si había poleo, tomábamos poleo también, que era muy bueno para de noche, para los catarros, lo que fuera. Un poquito de poleo con un poquito de coñac, lo tomábamos también. Nosotros siempre nos hemos criado aquí, nunca hemos tenido enfermedad mala de nada, nunca. Siempre iba yo con mi madre, nunca iba ninguno de mis hermanos, siempre era yo que iba con ella. Y me acuerdo que si iba a Tarifa te venía, no te pasaba un coche por la carretera, pues entonces no había tránsito de coche ninguno, no había ni coche. Eso iba mi madre con la burra, iba yo con ella, la burra con un cerón, los conejos metían el cerón y los vendían en la plaza. Cuando más caro se vendían los conejos era a peseta. Mi madre los conejos los vendía casi siempre y pocas veces los podía vender porque había veces que había muchos conejos y veces que no. Había veces que los vendía a peseta y veces que los vendía a 2 reales. Entonces yo traía costo de lo que se podía comprar y traía la munición para mi padre, los cartuchos para ir a cazar. Los cartuchos tienen que ser los primeros siempre para cazar. Ahora mi padre no desperdiciaba, mi padre tiro que utilizaba con eso que mataba. Pero mi padre, su oficio era de ir a cazar, tenía una escopeta, siempre estaba cazando. Mi padre no lo vuelto, nunca hacía nada. Alguna vez un poquito, pero poco, siempre. Mi madre ayudaba yo a traerle leña para la candela, si había que hacer, hacíamos carbón también. Sacábamos leña en el monte, hacíamos carbón, para tener carbón en la casa, para cuando tenía que planchar ropa y esas cosas. Calentaba las planchas que había de mano, las calentaba y así planchaba la ropa de noche. Mi madre iba todos los meses a chaparrar con la burra para traerse, a llevarle ropa a los señoritos que ella tenía que lavar y arreglar y traía otra vez ropa.
para lavarla. Y para los militares, pues también lavaba mi madre ropa. Yo hasta muchas veces ahí de noche sentado en el charco con mi madre lavando con un farol para ver de lavar. Y me ponía enfrente del charco y ella estaba lavando con el farol. Teníamos carburo, pero tenía también un farol, de eso que era como unas jaulitas y tenía cristales. Tenía tres cristalitos. Era un cuadro, tenía, no, cuatro cristales tenía. Y se cogía por una asa que tenía, por arriba. Y te sentaba en un sitio y alumbraba. Y si iba caminando por un camino, alumbraba también. El maestro venía, pero como yo siempre tenía que estar trabajando por ahí, casi nunca estaba en la casa, y el maestro de noche no venía, el maestro venía de día. Pero yo le decía a mis hermanos, oye, dame a mi clase ustedes un poquito. Mi hermana se entretenía, le decía, no, que tengo muchas cosas a hacer, que tengo que cocer, que tengo que hacer un camisón, que tengo que hacer, porque ellos tenían una máquina y ella cocía ropa para nosotros. Ocupaba la tela y hacía la ropa de nosotros. Hacían ellos, mi madre y mi hermana. A mí no me ha hecho problema ninguno. Porque yo cuando me han dado con un papel o algo, lo he guardado para que me lo lea uno que sepa. Si alguna cosa de cuenta, yo sé contar las cosas, el dinero y las cosas, las sé contar y sé contar, ¿no? Pero que leer no te puedo leer nada. Y conozco todas las letras, los números los hago todos. Lo que las letras conozco todas las que tú me pongas, pues antes las conozco, pero no sé leer, no sé pronunciar. Yo no tengo un maestro que me enseñe ni las primeras letras del abecedario de la cartilla. Conozco las letras, pero que no me las ha enseñado ningún maestro. Siempre trabajando desde niño. Me gustaría, si quieres una primera Thank you.
Este es mi padre y mi madre. Cuando se casaron. Y esto es lo que varía una gente joven a cuando son mayores. Yo soy que me parezco a mi padre. De todos los hermanos soy yo el que más me parezco a mi padre. Esto se lo hicieron en Tarifa cuando se casaron. Ahí. Esto está hecho. Él tenía un periódico en las manos, ¿para qué tenía? Le dieron un periódico para que tuviera las manos. Esta es mi hermana. Cuando es más nueva. Con 20 años tenía cuando estaba foto. Esto se los pusieron en el cementerio, pero yo no los traje. Y esta era una prima mía, me parece que era, a ver si. Ahí no me acuerdo bien de esta quién era. Era muy enfadada siempre. Esta era la que éramos, siempre teníamos más genio, esta. Pero no me acuerdo ahora ni del nombre de estas dos. Esto es un familiar de una hermana de una hija de mi abuela. Una hija de mi abuela con el marido. Esta. Yo no me acuerdo los nombres de ella siquiera. Entonces esta es. A ver, esta es, a ver quién es. Esta es una prima mía que se llamaba Josefa. A ver, así. Sí, Josefa es esta, sí. Por parte de madre, de mi madre. Y esta. Esta es mi abuela. Se llamaba Ana Lara. Esta mujer era alfabeta, esta mujer sabía de todo, de todo, de todo lo que tú puedas imaginarte. De rezo, de todo, y era alfabeta. Digo, ¿cómo esta mujer sabe tantas cosas? Esta mujer, si estuviera ahora, tenía de cuento lo que no tiene fin. Y yo digo, esta mujer estuviera, tenía una historia. Nosotros decíamos muchas veces, abuela, ahora que estamos acostados, cuéntanos tú un cuento. Se ponía a contarnos cuentos. A nosotros. ¿Eh? Yo le decía, abuela, si usted dura muchos años, mejor llegaría a coger un premio con estas cosas. Pero ella ya faltó, ella era muy mayor. Pero era una mujer buena, hacía de comer para darle comer a los pobres. No para ella, sino para darle comer a los pobres. Era esta mujer. Era, tuvo con un hombre que tenía unos pocos de hijos, más de 20 años, viendo a lavarle la ropa, hacerle todo, trajín de la casa al hombre y después se venía para su casa. Y todo, lo más que estaba allí era un día. Todos los días tenía que ir allá a las cumbres. Y esta era, a ver, mi tía Ana, me parece que era. Y esta llamaba Ana. Esta era prima mía. Esta. Esta era prima mía. Se casó muy pronto, tuvo mala suerte con el marido. El marido no sabe lo que le pasó, que se le quedó solo. Pero después ya se casó otra vez. Y tuvo muchos años el marido. Ya después ya no se fueron a decir, ya después yo perdí rumbo de ellos. Perdón. Porque antes había menos tránsito que ahora para moverse las cosas. Ahora ya se va en un momento lo que sea.
ni siento frío, ni siento la calor. Si se mete un día de frío muy grande, de noche, aquí cierro yo la puerta, aquí yo me meto bajo tapado, no, aquí no siento frío ninguno. Ya puede haber lo que haya. Aquí tengo toda una bolsa llena de agua para si había que calentarla. Otras veces, algunas veces la he calentado yo el agua, pero yo este año no he calentado el agua ni una vez. Pero es porque se arrecían los pies. Pero como este año no ha llovido, ni ha habido frialdad, ni yo me he mojado los pies ningún día, pues yo no. Antes me acuerdo yo que cuando éramos chicos, mi madre los calentaba de noche una poquita de agua para que los laváramos los pies, porque si no, se los arrecían los pies mucho. Pues para estar todo el día mojados los pies y después por la noche, pues no me veas. Pues se calentaba agua, los lavábamos los pies con un agua caliente y ya, pues los metíamos en la cama. A mí, yo, la pensión me alcanza bien, yo no es que me falte, pero que ahora esta vez sí, pues ha tenido que pagar la leña, ha tenido que pagar también el pan, tengo que pagar unas pocas cosas y muchos mandados que han comprado. Hoy mismo ha estado aquí el hombre que vende y ha comprado yo un montón de cosas. Y ahora viene este hombre, siempre venían vendiendo, y ahora viene este hombre, viene a mejorarme 2 veces y se compra muchas cosas. Voy a comprar yo de todo para tener ahí. He comprado alguna fruta, he comprado tomate, he comprado pimiento, he comprado berenjena, he comprado coliflor, he comprado muchas cosas que me hacen falta. He comprado aceite, he comprado de todos mandados. He comprado. Y fruta que trae de todo, fruta. También he comprado cosas de unas galletitas que trae que son muy buenas. También unos roscos de esos de vino que trae, que son igual que polvorones. También ha comprado una cena. De todas cosas he comprado un poco. Cuando yo tengo cosas de huerto me sobra de todo. Tengo de todo muchas cosas. Y ahora aquí no hay. Tenemos los años, no tenemos nada de fruta, porque como los árboles todos se han hecho a perder. Todo. Antes tenía yo muchos membrillos estaban secados. Los chirimoyos, tengo unos chirimoyos ahí que todos los años me han dado una cantidad de chirimoyas, que ahora es el tiempo de chirimoyas. Bueno, pues han secado. Estaban cargados de chirimoyas, porque como no han podido regar, pues se han aburrido, se han secado. Un árbol muy grande se ha secado, los otros están verdes, pero hay algunos que han secado, porque ahí no entra el agua en el huerto en todo el año. Llevo ya 2 años casi sin poder regar huerto por ningún lado. Antes hubo sequías grandes, pero no hubo esa falta de agua, por el motivo que antes había años de mucha agua y había repuesto de agua por todos lados y no faltó agua, pero ahora, como llevamos 3 o 4 años que no llueve más que lo preciso y algunas veces no llueve ni lo preciso, pues estamos perdidos. Lo mismo que allá sin agua. Aquí conozco yo al menos 6 manantiales que daba mucha agua y eso están perdidos hace ya 4 o 5 años. Están perdidos. No hay agua ninguna. Aquí pues, tenemos agua, pues está el agua de hierro. Si no, estamos totalmente sin agua ninguna. Y el manantial más grande que había, ahí de esa agua de hierro, se lo llevaron para las vacas, que estaba puesta para las vacas ahí abajo. Y pues yo también menos agua aquí. Porque esa agua los daba mucha agua para regar. Pero como se la han puesto a las vacas, dicen que los animales son antes que los riegos. Hombre, lo veo normal, que sí. Porque los animales no tienen fundamento donde van a beber ni nada, si no se la pone. Si no les deja agua, pues. Pero a veces ya este año quisiera llover algo más, a ver ahora cuando entre el invierno, en verdad, a ver lo que pasa. Cuando tengo muchas botellas y las tengo guardadas para cuando hay agua, las lleno. Yo tenía este año muchas llenas, sino que yo las he ido gastando. Tengo ahí dentro de la casa muchas botellas vacías. Pues yo digo que a veces esa gente arregla el agua. Yo no sé lo que va a pasar. El agua de los militares, pero en casa de los militares había agua. Porque había otros manantiales aparte que no estaba en la acogida de ellos. Afuera aparte venía mucha agua. Pero como ya después esos manantiales se han perdido todos, pues lo hemos quedado más que con el agua que es más profunda, que hay menos, que ya
Este año ha estado apurado del todo, del todo. Los soldados estuvieron aquí, el campamento fue todo por todo esto aquí. Esto los militares lo liaron todo, todo, lo hicieron polvo todo. Hasta que no se hicieron la batería, no se fueron de aquí de estos alrededores. Nosotros tuvimos que ir de aquí a batería, a vivir con mis abuelas, con mi abuela. Pues aquí no podía estar, se hicieron amos de estas casas, vivieron aquí unos pocos de años, unos 6, 7 años. Nosotros veníamos cada instante aquí a dar una vuelta, pero también echábamos de todas las casas. Rompieron la sierra que había ahí, toda barreno para hacer los muros de la carretera. Eso era una montaña de piedra lo que había ahí, era una sierra lo que había de piedra. Ahí había muchas cosas antiguas hechas ahí en las piedras. Había durmientes, había cosas puestas ahí, todo eso lo desarmaron. Ahí había como una vivienda grande, con dos piedras enormes, puestas de una piedra a otra piedra. Yo digo, ¿cómo pueden haber puesto nunca? Nosotros decíamos, ¿cómo pueden haber puesto estas piedras? Estaría encima de las piedras y le quitaron la tierra, nos decíamos nosotros. A lo mejor quitaron la tierra y se quedaron las piedras ahí puestas. No sé. Y había una piedra muy grande, que le decíamos el pico de Sauzá, porque salía por encima de todas. Esa piedra estaba montada entre dos piedras, como si la hubieran cogido y la hubieran puesto ahí clavada. Pero una piedra de un montón de metros y grande, grande, pero estaba metida entre dos piedras, como si la habían puesto en el aire así, ponerla ahí, así estaba. No te veía y digo, ¿cómo se contiene esta piedra con tan poca piedra, tan grande como es? Pero eran unas piedras firmes lo que tenía debajo, era un gancho de piedra grande, estaba montado ahí encima de las piedras. Eso no se iba por nada, pero como eso todo lo derribaron a barreno. Me acuerdo que eso estaba todo hecho arena, entonces no había pino ni nada. Cuando explotaban los arenos iban a caer las piedras ya en medio por la arena, por todos lados. Cuando nosotros subíamos cuando hacían barreno, porque daban la voz, ¡barreno! Y nosotros hacíamos para ver los barrenos, para explotar los barrenos. Aquí hubo una época que entonces ya tuve... Actuaban entonces cuatro quintas siempre había actuando, que no era como ahora. Y entre los prisioneros que vinieron, los ingenieros, había dos batallones de prisioneros, la batería, que era como si fuera un batallón, y un grupo de ingenieros también, que era otro grupo, otra cantidad de gente. Todos esos estaban aquí trabajando, en los trabajos de cerro, que ese cerro lo conocí yo sin una mata, que eso se llama el Cerro Las Pelúas, ese sitio. Y cuando vinieron las piezas, que desembarcaron en Tarifa, pues me dijeron que si por aquí había un sitio que se llamara el cerro, porque estas piezas estaban en un sitio que se llama el cerro. Y le dijeron que sí, que aquí había un cerro que se llama Cerro Las Pelúas. Entonces he venido aquí a traer las piezas. Entonces fue cuando intentaron de traerlas para acá. De Tarifa que echaron 3 meses en llegar a las piezas. Fíjate el tiempo que echaron. Tuvieron que hacer puente, porque por la carretera en un sitio no podían pasar por los ríos, por el puente. Tuvieron que hacer cosas para poder pasar las piezas. Y venían con un alumbrado encendido y un trozo de vía de unos 100 y pico de metros de raíles de vía. Y cuando una máquina liaba la cuerda a cuerda hasta que terminaba de toda la vía. Entonces pasaban los raíles con unos extractores de cadena, que fueron los primeros que vinieron aquí. Pasaban los raíles otra vez adelante, entonces ya andaban otra vez hasta que llegaban al final de los raíles. Y así venían teniendo. Nosotros íbamos de noche a verla, de venir, porque teníamos un alumbrado puesto. Íbamos a verla de noche. Yo me acuerdo, nosotros montábamos los chiquillos, íbamos de noche a verla, vamos a ver las piezas, y íbamos a verla venir para arriba. Que eso para nosotros que era la novedad, porque no estábamos acostumbrados a ver ese material ni esas cosas. Y los maltrataban malamente. Yo he visto de hacerle cosas malas a los prisioneros. Una vez estaban trabajando en la carretera y como los críos éramos así, que los metíamos en todos lados como las moscas. Los metíamos en todos lados. Pues íbamos a ver a los soldados. Y le colgaban cuando le arrestaban, a lo mejor un saco lleno de tierra amarrado con alambre a las espaldas.
Y había uno que tenía, estaba esa manzana por la mejilla de los alambres. Y fuimos y se lo dijimos a los soldados, a los escortas que tenían, escortas puestos. Mira que está ese soldado echando sangre con los alambres. Niño, quítate de aquí, que le vamos a dar un tiro como se acercan aquí. Nosotros siempre estábamos por ahí, por estos lados, metidos. Digo, bueno, todavía no nos han dado tiro, pero yo creo que nos van a dar un tiro. Se lo llevaban cada instante, venía un camión, se lo llevaban. Pero algunos los enterraban por ahí. Pues una vez vimos nosotros en un sitio uno enterrado. Y había una garita muy cerca, se lo dijimos a centinela. Digo, mira, ahí hay un hombre enterrado porque se ve una mano. Le decíamos nosotros. Allá abajo, en un campamento que había en medio del labrado, donde está la curva ancha de abajo, allí mismo estaba el campamento. Allí para el lado del monte estaba, a mano izquierda, cuando se va por abajo. Estaba el campamento. Duró allí, pues, más de 4 años estuvo el campamento allí. Le llamaban Villa Lata ese campamento. Y allá abajo había otro, allá abajo los agarros había otro, pues allá por la peña había otro, no me acuerdo en qué sitio era. Y en Bolonia había dos, en la parte de Bolonia, de prisioneros, que también fue esa carretera hecha por los prisioneros. Siempre me siento en esta piedra. Ajá. Me siento aquí siempre en esta piedra. Esta piedra son sacadas ahí. La libertad del campo es una cosa que no está en todos lados. Es una cosa que le gusta a cualquiera. El campo es libre para todo. Está más tranquilo. Una vida muy fácil, muy sana para todo. Muy diferente porque la ciudad siempre está brigando con cosas que puede haber, que son, hay atmósferas que se contagian por la misma atmósfera, cualquier mijilla de epidemia, cualquier cosa que entra se corre por todos lados, y en el campo no es igual. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado en el campo, lo que salió en el campo, de como entonces se sembraba, para ir a escardar los trigos, para ir a cegar, y cuando estábamos en la casa, si podíamos hacer, hacíamos carbón para venderlo, que se vendía entonces carbón, para ganar dinero, ¿no? Y se hacían muchas cosas en el campo. Pero este año no ha sembrado nada, porque no había agua, no ha sembrado. Ahora ha sembrado, sí, ahora ha sembrado unos ajos, sembrar también la lechuga y voy a sembrar más cosas, pero ahora ya cuando yo vaya tengo muchas habas sembradas también, que están grandecitas ya las habas, todas esas cosas están sembradas, pero otras cosas no. Ahora cuando ya llegue la época de sembrar las papas, que ahí tengo un trozo, eso que tengo ahí en la vereda, eso es para sembrar de papas, ahí que está limpio para eso, para sembrar de papas, para quitar la hierba, para que no crezcan las hierbas mucho. Tengo que comprar un par de saquillos de papas, de semillas, que son de 25 kilos. Este canal ahora está con falta de agua, pero tiene un sabor de buena, lo que yo no te puedo hacer idea. Aquí hay habas, mira cómo están saliendo, ¿vale? Mira, hay habas sembradas por todo esto, y lo que te vienen a salir. Ya se ven algunas, mira. Coño, tú no sacas nada para acá.
Hoy ha bajado la temperatura. Ha bajado 4 grados. Lo dije esta mañana. Y más se notaba. Y se nota hoy un poquito. Que ya se lo va acercando el tiempo del invierno. Ya mismo estamos metiendo el invierno. Vamos a ver lo que hace. Que ha puesto en la cabañuela mucha agua para febrero y enero. Vamos a ver si la cumple. Esto antes daba de agua un disparate, se llevaba todo el día andando y no se paraba. El chorro de agua, pero ahora estamos tan escasos de agua para todos lados, los marintados han perdido mucho. Yo tenía ahí una cantidad de chirimoyos que todos los años me han dado muchos chirimoyos y este año estaban cargados de chirimoyos y se han secado todos los árboles. Yo no puedo regar nada, me secan los árboles. Es que yo digo muchas veces, esto es un aburrimiento, porque hay que ver lo que está ocurriendo, que todo lo que hay se está echando a perder, los árboles, todo. Que llueva después, los árboles no van a poder correr mucho en sí, porque están listos, están secos. Yo tenía unos naranjos y me perdieron todos. Y aquí tengo unos que están ahí medio, pero están medio muertos. Es más, habéis despabilado y yo demás. Ahora han despabilado un poquito con esta agua, pero naranjas no tiene. Algunas hasta ahí muy pocas, pero naranjas no tiene. Ahora va para el otro lado. Yo siempre he trabajado en el campo, porque aquí desde que se empezó a poner el primer pino he estado trabajando hasta que se terminó toda la repoblación. Yo he estado trabajando en los pinos hasta que me jubilé. Como antes era todo un desierto de arena esto, aquí antes cuando venía un viento de poniente fuerte caía la arena aquí como una lluvia. Aquí antes no había pino, antes la arena se coló aquí sin haber pino. Yo aquí la arena estaba todo hecho un desierto, esto estaba todo arenado desde abajo, desde la playa hasta llegar a Bolonia. Estaba todo hecho una duna de arena, todo. Y eso, cuando levantaba un levante fuerte, era una polvareda de arena que no me veía, para arriba. Y ahora viene otra vez avanzando la arena, si la dejan con el tiempo se taparán los pinos otra vez. Si no tratan de azuetarla, se tapan los pinos con el tiempo, tarden muchos años, pero se tapan. Venía en planta, los traían en vivero en una caja grande y los traspasaban, donde podían llegar cosas, llegaban cosas, y donde no, pues los llevaban con bestias, para donde estábamos sembrándolo en la sierra. Fíjate que está toda la sierra sembrada por todos lados, sembrada de pino, todo un bosque de pino. Azafado y a la arena, que entonces era una arena, fueron rociados, tiraron la arena y ya se encargó de nacer los pinos por todos lados, pero aquí en la sierra no, aquí fueron plantados. Ahí había mucha gente, ahí estábamos todos que había por aquí que quisieran trabajar, estaban trabajando. Ahí había cuadrillas hasta de más de 20 hombres haciendo el trabajo, sembrando pino, porque fíjate la cantidad de pino que hay sembrado por todos lados. Y se sembraron en vuelta de 4 o 5 años, sembraron todos. Todos los años planto algo en el monte. Yo le digo a algunos que todos los años que planta un árbol, sea donde sea. Yo planto zaparro,
planto algarrobo, planto romero, planto también, ahora voy a plantar que tengo uno, tengo orégano ahí para plantarlo también por ahí arriba en algún sitio. Hay muchas cosas sembradas mías por ahí. También ha sembrado bellota encina. Yo tengo un chaparro en el huerto que tiene muchas bellotas este año, cuando esté madura las voy a sembrar por ahí. Pero es un árbol que es productivo porque da bellota para los animales y da también leña y da la corcha. El chaparro es productivo. Tiene un árbol que tiene tres cosechas. Tiene la leña cuando se hace una limpia y tiene el corcho y tiene la bellota. Mira este limón que está aquí, lo sembré yo. Y ese limón es que se los quitan todos los años, hermano. El antisco está siempre aquí. El antisco ha sido un producto que se ha trabajado mucho para hacer carbón, para hacer leña para la caza y para los animales que todos los animales los comen. Los pajaritos, las cabras, las vacas, las ovejas, todos los animales comen el antisco. Cuando hay mucha falta de comida, todos los animales lo comen. Ahora, habiendo hierba, no. Porque pasa, los animales les pasa como nosotros. Cuando tenemos muchas cosas que comer, no comemos más que lo bueno. Lo malo no lo queremos. Por eso pasa a los animales. Los animales, cuando tienen hambre, se comen las palmas, se comen los lampiscos, se comen los acebuches, se comen todo lo que hay. Pero cuando estás harto, no. Cuando tienen comida, no. Antes la gente, casi todos se lo curaban con hierba y nunca pasaba nada. Porque las medicinas verdaderamente todas vienen de hierbas y bichos venenosos. Cuanto más venenoso sea el bicho, mejor la medicina, para lo que sea. Por eso las medicinas casi todas salen de bichos y de hierbas. Hay hierbas aquí que se toman. Yo hay aquí un té que siempre lo hemos tenido, que ahora ya no, aquí no estoy en mi huerto, pero lo hay aquí en otro vecino, arriba lo tiene. Lo cojo una hierba que sirve para hacer té, que está muy bueno. Eso lo hemos tomado nosotros siempre aquí. Siempre las hierbas se utilizaban para muchas cosas. Cogíamos poleo para tenerlo guardado para el invierno. Para tomar cuando hacía un resfriado malo o algo, un poquito de cuñada con poleo, y eso era buenísimo para los catarros. Sí, aquí hay muchas hierbas, aquí hay hierbas que son medicinales para dolores, para el estómago, para todas cosas. Hay aquí hierbas, hay muchas hierbas que las conozco yo. Hace ya unos pocos de años, está una ahí adelante que se llama la sahareña, que da un olor muy fuerte. Y esa hierba la hay en muy pocos sitios, pero la hay aquí. Esa hierba para las dolencias es muy buena. A los dolores que entran en las piernas, eso. Y había una mujer allá en la tira que estaba bardada de dolores, le mandamos esa hierba. Digo, dile que se lave cada vez que pueda, pero nunca se seque cuando se bañe con el agua. Que se esté quieta, que se seque con esa agua. Y la mujer se puso bien, le quitamos las dolencias. Aquí también hay otra que se llama árnica, que también es muy buena, las dolencias. Hay muchas clases de hierbas que sirven para muchas cosas. Yo me siento allí también muchas veces cuando
Las tardes cuando hace calor hace sombra, me siento allí. Porque hay veces cuando hace calor, aquí da el sol. Ahora mismo está el sol muy bajo, pero después está el sol en alto, da aquí mucho. Y entonces hay que ponerse siempre al lado que haya sombra. Que esta palma también da mucha sombra aquí. ...21 años tenía yo cuando sembré la palma esa. Sembré, eran más, aquí había dos, aquí hay dos colleras, una que es macho y la hembra, que esta es la hembra, es macho, y la otra es la hembra, la que echaba la tierra aquella, pero este año se han picado una rata y todos los ateles los ha quitado. Todos están, han caído al suelo. Yo lo que sé ahí que hago, yo creo que no queda ninguno. Ahí sé yo que hay un ratoncito, porque yo lo he sentido. Lo he sentido dos veces, pero es un ratoncito no muy grande. Lo he sentido. Porque es que ahí tengo yo, guardo yo las cosas de cuando tengo papas y tal cosas. Ahora mismo tengo papas guardadas ahí, que compré, porque ya las que yo tenía mías me acabaron. Y compré unos 6, 7 kilos, los tengo ahí en una bolsa metida, en una bolsa de papas están metidos. Pero no, ahí no hay bicho ahora mismo. Hay un ratoncito que lo sé yo que lo hay porque lo ha sentido dos veces, pero es chico, no es grande. Porque siempre, en estas casas así de pasto suelen siempre de cobijarse bichos, porque los animales buscan abrigo, los abrigos, y aquí se pasa muy bien, no se mojan ni nada. Cuando llueve en el campo, pues los bichos huyen de frío, se meten para las casas, huyen para las casas. Pero la gata que he tenido aquí, ratón que entra, ratón que pilla. A las ratas no, no se le escapan, los ratones. Ahí había uno que estaba dando la lata hasta que ya lo cogió. Hace ya tiempo que lo cogió. Aquí no hay un árbol que tú veas que no lo haya plantado yo. No hay uno. Tú sabes que es más viejo este grande que está aquí para arriba, porque estos árboles siempre han existido aquí, pero eran muy chicos. Pero ahora han puesto muy grandes y los vientos lo han partido dos o tres veces. Fíjate, este es lo largo que está para arriba. Ese es un blog de eso. Estos son árboles americanos. Esto me lo encontré yo. Hay otro ahí detrás que partió una rama de cabello y agarró. Porque esos árboles no se parten con el viento. Fue que yo estuve cortando una rama y le hice un daño por un lado. Y cuando vino el viento, la partió. Porque estuve quitando unas ramas que me estorbaban para pasar y le hice daño por un lado y partió. Entonces yo fui la clave más abajo y salió también, está ya grande el árbol igual. Pero aquí todo es que tú veas, es sembrado mío. Todos los que hay por arriba que tengo como un bosque ahí detrás, que son esos pinos que se ven ahí, eso es todo sembrado mío. Y no, los pinos no han sido sembrados de plantas, los pinos han sido sembrados piñones. Y mira cómo están, los viejecitos que están. Tan grandes, grandes. El pino tiene un tronco así, de grande. Tengo ahí 6 pinos ahí dentro. Y madroño también tengo mucho sembrado ahí. Tengo unos pocos de madroño sembrado. Que también los hacen varios pequeñitos, están ya hechos árboles que ya hasta le habíamos cortado leña a los madroños. Hemos cortado ramas que estorbaban. Tengo, para que son, 8 madroños en el huerto. Yo aquí tengo estas casas así porque yo siempre las he querido conservar así. Pero a mí siempre me han aconsejado mi gente que porque no ha hecho una casa en condiciones. Yo tenía dinero para hacerlo, pero el dinero que yo tenía para hacerlo tuve que gastármelo para arreglar los papeles para tener la tierra que yo tengo, que estaba hipotecada de mis abuelos. Eso costó mucho dinero arreglarlo.
íbamos antes a cegar castañuelas a la laguna, que entonces criaba mucha castañuela a la laguna. E iban a cegar la castañuela para cegar para atesar las casas aquí, en los campos, porque antes eran casi todas las casas de castañuelas. Aquí no queda en Vitigüelo más que esta mía. Y la sigo manteniendo, porque yo no la he querido perder. Mucho más concejado que ni igual tiene este, porque no la haré la otra cosa, digo, porque no ha querido yo. Yo me gusta que estén así. Aquí ya puedes llevar lo que quieras, que aquí no te mojas ni chispa a ningún lado. Ahí no cae una gota de agua por ninguna parte. Y yo he visto que días enteros una ría de agua que tapaba el agua por aquí, por todos lados, corriendo. Y ahí no cae una gota de agua en todas las casas. Este techo va a durar más de 20 años. Sin mojarse. Porque yo sé cómo está puesto. Está muy doble. Porque era unos haces de metro de largo y va cogido para pasar un hace de entero doble, va cogido lo menos cuatro veces poniendo techo, porque va capa y capa y capa y capa y capa hasta que llega arriba, va doble. Vamos, que hay un taco de este techo que se ve por de fuera que es haciendo gordo. Todo muy doble, con muchas puntadas, y eso va a durar un montón de tiempo. Y además, es un pasto muy recio. ¿Me acuerdas? Esas cuerdas son todas esas mías. Porque entonces las casas las tesábamos con toniza, con cuerdas de esas. Porque mi padre las hacía, mi abuelo las hacía, y toda la gente lo hacía, las cuerdas. Y lo sabíamos hacer de chico. Del cojollo que sale el palmito se cogía y se secaba en el tiempo de verano. Después se ripiaba los cojollos, se cortaban, se hacían manos de palma, se calentaba una poca agua, se metían en el agua, se liaban en un saco, en un camisón viejo, lo que fuera, y lo guardaba y se ponía muy suavito. Y te ponía aceite, te costaba un poco de trabajo hacer la cuerda, pues estaba muy suave la palma. Aquí, cuando he comprado una azoleta para cada tierra, la tenemos hasta que se gasta. Se pone de gasto. Yo tengo herramientas ahí gastadas ya de trabajar con ella, y las autorizo para otras cosas. Cuando ellas se ponen muy malas, pues autorizan para otras cosas. A lo mejor, cuando tenemos riego, pues en todos lados que hay un cambio de agua, hay que tener una herramienta siempre. Y yo qué hago, cuando tengo herramientas así más endeblillas, pues en esos sitios se deja una herramienta fija ahí. Ahí hay que cambiar el agua todos los días para estar sitio. Para el otro, para el otro, para el otro, para todos lados. Pues ahí está la soleta.
amaneció esta mañana candela ahí, lo que hice poner unos palos, la candela está encendida desde las 5 de la mañana. Que yo estaba, me levanté, vine a ver la candela, tenía 11 los palos, y lo encendí. Y que instante vengo, me siento un ratito ahí y me voy para allí para la casa, calentito. ¿Cómo me persigues tú a mí, lobito? ¿Cómo me persigues tú a mí, lobito? Que no me dejas a mí nunca, ¿eh? Lobito,